Buenos días, familia. Hoy toca detallado del leoncito. Así que comenzamos. Que tengo la voz un poco ungida, estoy un poco resfriado y bueno, vamos a tratar de que el vídeo sea lo más ameno posible y bueno, y tampoco enrollarnos como en el anterior vídeo en el que hablábamos de cómo detallar un coche, en este caso un copito, un Insignia, y bueno, y tampoco nos vamos a enrollar tanto como en aquella ocasión en la que os explicaba los tres pasos de todo detallado del vehículo, es decir, el lavado, descontaminado, el pulido y el sellado. Nosotros ya hemos lavado el coche esta mañana, nos hemos levantado tempranito, todavía es tempranito, pero nos hemos levantado más tempranito, hemos ido ya a lavarlo, hemos dado con el guante descontaminante y la verdad es que aquí por los montantes un poquito. El portón algo, pero el capó prácticamente no estaba contaminado, puertas prácticamente nada, deslizaba súper suave el guante, la verdad. Ahora mismo el tacto es muy suave, pero claro, no es todo lo suave que va a estar cuando esté pulido y sellado, por supuesto. Ahora digamos que estaría como recién entregado de concesionario. Incluso diría que mejor. Pero bueno. A lo que vamos, no estaba casi contaminado. Aquí podéis ver un pequeño vídeo que he hecho ahí en el lavadero, porque no me llevé la cámara, porque si te llevas la cámara al lavadero, se acaba mojando. Aparte que el personal de los lavaderos, los que no tenemos casa o algún lugar en concreto donde poder detallar el coche tranquilamente, decir lavarlo, es decir, explayarnos, vamos, estar ahí tranquilitos. Tienes que estar un poco midiendo los tiempos, hay sitios que te miran con mala cara. Bueno, la vida del detailer aficionado, no os voy a contar nada que no sepáis. Y bueno, tienes que ir por faena, como se suele decir. Entonces, coche lavado, descontaminado, absolutamente. Y ahora lo que haremos será. Con este medidor de espesor, que ya os hablé de él en el vídeo del detallado del Insignia, es un medidor que va muy bien y nos va a decir exactamente el grosor de la capa que tiene el vehículo. Contar que hay pintura, anticorrosión, la capa de barniz o laca protector y tal. Bueno, la capa de barniz laca suele ser 0,5, si mal no recuerdo, la palabra es micrones, creo recordar, aproximadamente. Y el grosor que suelen tener las capas de los vehículos suele estar entre 0,10 y 0,15, o sea que más o menos no debería de bajar de ahí. O si está repintado el coche, que no va a ser el caso, porque su anterior dueño. Una grandísima persona, te mando un saludo desde aquí. Una persona de total confianza y bueno, el coche, no, aparte que luego, cuando le he realizado el mantenimiento anual, el vehículo podías mirar en la base de datos y no había tenido ni partes ni historias. Es decir, el coche no está repintado por ninguna parte. Aún así se puede comprobar. Por ejemplo. Si miramos aquí, nos da 0,10,
aquí un poquito, 0,15, ya digo, dependiendo del robot de pintura cuando está pintando en la factoría, 0,10, 0,15, es lo normal. 0,10, 0,10, 0,10, 0,15, vale, 0,10, 0,15, prácticamente 0,20, 0,15, 0,10, 0,15, 0,20 máximo, aproximadamente. Bien. O sea, tenemos margen para trabajar. Entonces, antes de que ya nos pongamos manos a la obra con el tema de pulir y tal, lo que en el anterior vídeo probablemente cuando explicamos los tres pasos no lo acabé de explicar, y es importante. Es importante porque es algo que además ayuda a tanto que el pulido, si vamos a hacer dos fases o una, tenemos que ver cómo está ahora la pintura. Está muy bien, aunque ahora veremos aquí, sobre todo en el capó, que es lo habitual en cualquier coche que se ha fabricado en cadena de montaje, la llamada o mal llamada piel de naranja. El León tiene bastante piel de naranja y bueno, y en el capó. Entonces vamos a valorar si merece la pena darle un poquito de paso medio, ahí trabajando un poco la superficie, porque al fin y al cabo la piel de naranja no deja de ser, imaginaros, una superficie plana. Y en esa superficie plana vamos poniendo las capas de anticorrosivo, pintura, y luego le ponemos el barniz. Y el barniz, pues como en todo proceso industrial, ya habéis visto que en diferentes partes de un mismo todo, como un capó, puedes tener 0,10, 0,15 a 0,20. Esas ondas, que son de más, son las que provocan la piel de naranja a trasluz. La piel de naranja, vais a encontrar muchos vídeos en internet, que hay gente que dice, no, la piel de naranja hay que lijar, hay tres fases de lijado, podéis ver vídeos y hay algunos muy buenos. Y claro, el coche se queda a espejo. Se queda a espejo, pero toda esa capa de protección que tenía de más, porque no deja de ser de más, esas ondas que os digo de capa de barniz, laca de más, es protección, al fin y al cabo, para la pintura. Si nosotros lijamos y dejamos a ras, la superficie se va a quedar como un espejo. Es decir, el coche se va a quedar tipo show car. Espectacular. Le ponéis un sellante y luego las nuevas ceras que hay, que ya están adaptadas para sellante, y el coche va a brillar, que va a parecer, vamos, que le habéis echado un líquido así brillante y ni siquiera con linterna. O sea, es que va a ser una pasada, sea el color que sea. Cuanto más llamativo, por supuesto, mejor. Pero claro, ¿qué ocurre? Ahí voy. Una capa de protección que está extra lijada, es decir, extra plana, hemos reducido bastante ese grosor. Si aquí hay partes que están a 0,20 y le diéramos mucha caña con los tres pasos o lijando, probablemente la dejaríamos a 0,12, 0,10, lijando. Ahora habría que pulir un poquito, porque hay que recuperar ese brillo. Es decir, si yo ahora una parte de aquí, tenemos que valorarlo, si le vamos a dar el paso medio o el paso final, ya como hicimos con el Insignia. Pero si yo ya hubiera lijado y le diera el paso medio, por ejemplo, no digo ni el de corte, el primero de todos, digo el medio y luego el final, ¿a cuánta densidad creéis que se quedaría la capa de protección del coche? Vale, ahora lo protejo. Año 2023,
con el sellante que vamos a seguir utilizando en Brightmax, que ya lo utilizamos con el Insignia, que da de 4 a 5 y puede llegar hasta 6 dándole los recordatorios cada medio año, un año. Pero, ¿vale? De aquí 4, 5 o incluso 6 años, probablemente habrán aparecido microswitch, alguno. Y haya que hacer, aunque sea un corte final, para aquello de volver a recuperarlo, ese brillo, ese tono otra vez. ¿Qué nos queda ya de capa de protección? ¿Nos queda 0,2, 0,3? Se pone muy peligroso y estamos hablando, el coche tiene ahora 3 años, 7, es decir, que cuando tenga 10, 11 años, lo mismo hay que volver a pintar. Lo mismo que volver a pintar, es decir, eliminar por completo la piel de naranja está muy bien, el coche queda espectacular, pero eso es a corto plazo, es una medida a corto plazo. Entonces, mi consejo, como el consejo de los cientos de vídeos que he estado consultando por internet, YouTube, otras plataformas, los grandes detailers, sobre todo estadounidenses, te dicen: oye, no tienes un Pagani Huayra, que hay partes hechas a mano, llevas un coche hecho en cadena de montaje y es normal que haya piel de naranja. Y es normal que incluso cuando ahora pulamos un poco te quede algo de piel de naranja. No va a pasar nada. No va a pasar nada, ya lo veréis. Además, lo vamos a minimizar. Y lo vamos a minimizar bastante. Por lo tanto, ya aviso. Lo que más me preocupa es el capó. Lo que menos, familia, es el techo. Porque con el pedazo de techo solar que tiene este coche, prácticamente no voy a tener que hacer casi nada en el techo. Cosa que me va a ahorrar una de tiempo espectacular. No solo para lo que es la fase de pulido, porque realmente es que en lo que es contaminación en el techo no ha salido nada, nada, o sea, nada. Podéis ver una foto que os voy ahora a mostrar, en la que veis un poquito de la aleta y algo de capó, creo recordar, y un poco de puerta. No tenía casi contaminación, por supuesto, en las llantas, aunque son bitono, pero mayoritariamente de color negro piano, en la parte, digamos, de pulido, ahí sí que se ha notado al caer todo el tema férrico, pero bueno, es normal, pastillas. Además, adelante llevo las Ferol, las Pata Negra, lógico que el coche ahí desprenda, pero ya veis que con el descontaminante y haberlas lavado con guante y demás, han quedado espectaculares. La idea es también sellarlas, pero bueno, hoy. Pero realmente lo que me interesa es la capa de pintura, lo que es la carrocería, dejarla sellada y mínimo las 24 horas para que cure en la primera fase. Luego ya, como siempre hemos hablado, una semana mínimo. Pero bueno, 24 horas son sagradas, ya lo sabéis. Pues otro tema que os quería comentar, que antes empecé a introducirlo y luego me fui por los cerros de Úbeda, comentando el tema de la piel de naranja, es que creo recordar que en el anterior vídeo no lo acabé de explicar. Y es, ahora por ejemplo, el coche está descontaminado, ¿vale? Lo hemos lavado, descontaminado, guante, el férrico, todo. El coche está ahora pelado, casi pelado. Lo vamos a pelar del todo con esto. ¿Esto qué es? Esto es un desengrasante para carrocerías, ¿vale? Entonces, con este desengrasante para carrocerías, lo que vamos a hacer es pulverizar en una microfibra nueva todas las microfibras que vais a ver en las tomas, que pasaré rápidas y tal, porque es que si no el vídeo sería 3, 4, 5, no sé cuántas horas vamos a tardar, pero sería una pasada. Entonces, pulverizaremos desengrasante y por la pintura, por la carrocería, iremos dándole. Entonces, si queda algo que desconozco, si realmente este coche se le ha dado alguna vez algún tipo de tratamiento de cera, aunque sea en agua líquida y luego se ha secado y se ha dejado y tal,
desconozco si tiene algún polímero, alguna cera. Entonces, la manera de totalmente asegurarme de que no queda nada es pulverizando sobre una microfibra y dándole por toda la carrocería, todo lo que es carrocería. Porque debo deciros, los cristales, como ya visteis en un anterior vídeo, ya están sellados, es decir, pulidos y sellados, protegidos. O sea, los cristales es que ni me voy a parar, o sea, están ya perfectos. Además, haces un viaje y te empieza a llover un poco y es una pasada a todos. O sea, que llegas a tu destino y el coche está prácticamente de cristales secos, porque con el aire se han secado. Igual que pasará, como ya sabéis, con una carrocería sellada, tratada. Con agua prácticamente se seca como si tuvieras una... Bueno, que tenemos, aunque aquí no. Tenemos la famosa pistola de aire con su compresor, mini compresor, y para secar el coche, que es como en teoría había que secar un coche para generar las menos rayas posibles. Pero bueno, que con una microfibra buena de secado, un paño de secado bueno, también hace uso. Entonces, una vez le hayamos dado con el desengrasante, comenzaremos a pulir. Si vamos a una fase, va a ser sencillo. Puliremos y después de pulir, otra vez quitaremos la parte de polímero que haya quedado del pulimento, la eliminaremos. Si solo damos un paso, que considero que prácticamente en la mayoría de carrocería va a ser así, probablemente en el capó no, pero en la mayoría de carrocería va a ser así, desengrasante y nos ponemos ya con el sellante. O sea, no vamos a tardar demasiado. Ya me entendéis. ¿Que nos ponemos en el capó con dos fases? Pulir, desengrasar, volver a pulir fase final y volver a desengrasar. Y fase final. Y luego otra cosa, para cortar un momento el vídeo un poquito, pero otra cosa que ahora os voy a explicar, para acelerar, voy a intentar con estos pequeños tips, primero, un resultado más óptimo todavía en lo que es el sellado, y luego, a la hora de aplicar el coating, el sellante cerámico, más rápido todavía. Cortamos el vídeo un momento y ahora os enseño un aplicador que es una maravilla. Este aplicador, que en la descripción del vídeo os pondremos donde lo podéis encontrar, desde páginas asiáticas a las típicas páginas de comercio electrónico, es una maravilla. ¿Por qué digo que es una maravilla? Vosotros recordáis, o bien los mini aplicadores, en los que se pone la toallita suave, y o bien haces unas pequeñas incisiones aquí en el lado, y así enganchas la toallita y tal, o engancharlo y tenerlo ahí aplicando y tal. Con este aplicador vamos a ir muchísimo más rápido. ¿Cómo haremos la técnica? Lo digo porque esto os lo digo previamente y luego lo haremos a saco paco en el vídeo, y así veréis más rápido todo el proceso. Aplicaremos bastantes gotitas del sellante cerámico. Doblaremos el aplicador para que se empape, y una vez se empape volveremos a aplicar unas gotitas. Entonces, en la superficie que sea, empezaremos a trabajar la superficie con el sellante. Fijaros la pedazo de superficie que tengo para aplicar. Empezaremos a aplicar, que quede todo. Fijaros los ángulos que tiene este coche, en su vista lateral, quedan espectaculares. Cuando haces una foto o incluso un vídeo en movimiento, pero a la hora de sellar hay que hacerlo con cariño. Entonces, pam, 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 pam. Si queda algo de sobrante, o bien utilizamos la técnica de la microfibra, como ya os indiqué en el anterior vídeo, un poco humedecida, mano de santo, o si prácticamente no queda nada de sellante cerámico, pues microfibra seca y punto. En el capó lo que haremos, que luego lo veréis en el vídeo mejor, pero bueno, ya os lo digo. Empezaremos desde la parte media, de aquí, extendiéndolo, luego así por aquí por los filos, porque tampoco quiero... Luego sellaré faros, pero inicialmente cuando estoy con carrocería no sello faros. Entonces, desde el centro, lateral, por aquí, esquina, por aquí, y de ahí ya empezaré a trabajar. Fijaros, de una pasada.
trabajar, 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 volver a trabajar para arriba, zigzag, así, pan, suave, izquierda, derecha, trabajar, trabajar, sigo trabajando, sigo trabajando, sigo trabajando, y ya estará bien esparcido luego la otra parte, y fijaros que ya me habré quitado la parte más grande del coche, y para mí la más complicada, que es el capó, porque luego puertas, vas aplicando, vas viendo atrás luz, laterales, aquí buena iluminación, fijaros que en este caso la iluminación de este local son barras, en este caso fluorescentes, horizontales, que van muy bien porque cuando son focos, a la hora de ver según qué distorsión y demás a la hora de aplicar, sobre todo los coatings, más que el pulido, es más interesante este tipo de luz. Por eso los grandes detailers tienen en el techo este tipo de luz y aparte las de foco. Cuando les interesa por el trabajo que están haciendo en ese momento el foco, dejan el foco encendido, y cuando no, apagan el foco y dejan estos fluorescentes. Bueno, aquí tenemos fluorescentes solamente, es lo que hay. Así que ahora encintaré el coche y valoraremos a ver el capó, aunque me huelo que va a haber paso intermedio. Encintamos coche, desengrasante para carrocerías y ya nos liamos con el pulido, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Venga, familia. Bueno, familia, coche completamente desengrasado y listo para pulir. Parte más delicada, como habíamos comentado, el capó, que por cierto, ahora cuando he desengrasado me he encontrado que no se veía a simple vista, pero ahora al dejar la chapa completamente desnuda, vamos, como si estuviera recién pintado, y estoy viendo aquí los restos de excremento de pájaro. Aquí hay la huella de excrementos de pájaro que quedaron aquí secos y probablemente no se debieron de limpiar en su momento a tiempo. Se debieron de quedar o por mínimo 24 horas o más de un día. Y ahí está la huella, pero bueno, ahora puliendo lo vamos a eliminar. Vamos a probar paso final. Aquí tenemos margen para poder dar un poquito. Voy a dar una pequeña pasada y dependiendo de cómo vea el resultado, ataco ya con el medio o sigo el final. He estado mirando con la linterna y tal, y techo muy bien, muy bien. Prácticamente no hay micro swirls. Puertas poquito, muy poquito. Creo que con este corte final se va a quedar perfecto. Y vamos a ver ahora el capó, que es lo que me interesa. Así que pad de paso final, el rojo en este caso, depende de la marca, ya sabéis que el color puede variar, pero los de la marca que utilizamos nosotros, el rojo es el de paso final. Siempre hay que humedecerlo un poquito antes de empezar, 4 o 5 pegotitos aplicamos aquí, que ya en el vídeo del Insignia ya se veía, y vamos a ver, me interesa saber a ver cómo va a estar el tema. Humedecemos. Bueno, vamos a ver. Esto
me interesa. Empezamos con velocidad, como ya en el anterior vídeo, poco a poco. Dejamos el pad siempre descansar. Vale, vamos a ver. Retiraremos. Vale, me interesa. A ver, hemos eliminado un poquito de piel de naranja, pero sinceramente, es cierto que estoy a favor de la piel de naranja, pero todavía veo demasiada. Vamos a ver con la linterna. Es cierto que el haz de luz ya está prácticamente perfecto, porque aquí todavía está difuminado, aquí ya no tanto, pero es que sinceramente la piel de naranja que veo aquí, bueno, voy a trabajar un poquito más lo que es el capó. Vamos a darle caña con el paso medio y ya está. Y oye, es que lo veo muy bestia, o sea, sí que es cierto que ha quedado mejor, pero uf, muy bestia. Es que estas lacas del grupo BAC son cañeras, son duritas. Bueno, pues nada, capó corte medio y corte final, así que vamos allá. Bueno, familia, capó pulido, techo pulido, ya habéis visto la cinta de carrocero comprada, una porquería, y no estaba comprada en AliExpress, y no quiero hacer publicidad, pero bueno, nota anecdótica, no pasa nada. Hay reparado de plásticos y aparte no está aceptado, no es problema. Bueno, excremento desaparecido. No se ve, no lo veo, no.
capó mejor, techo perfecto, la verdad, listo para ya aplicar el sellante. Y bueno, ya nos quedan laterales, el pequeño portoncito y los parachoques. Pero bueno, el parachoque es muy sencillito, así que ahora, bueno, le daremos al tema del negro piano, que esto es una pasada, siempre es, madre mía, qué microsur tiene esto. Siempre es una pasada lo rápido que, aparte de carcasa, de retrovisor, lo rápido que va esto. Así que bueno, sigamos.
Bueno, familia, trabajo al 95-97% terminado. Acabo de mirar el reloj. Llevamos 10 horas y media de trabajo sin parar. Bueno, media horita para comer, porque hay que alimentar el cuerpo, pero 10 horas aproximadamente llevamos invertidas. El resultado ahora ya con el coating cerámico es brutal, impresionante, hacía tiempo que no decía esa palabra, impresionante. Los negros pianos se notan una barbaridad, y bueno, vamos a ver si el cuerpo aguanta y hacemos las llantas. Es decir, sería pulir un poco con una borla, que tengo aquí la borla. Es una borla circular que se utiliza para llantas y bueno, vamos a ver si es efectiva, si funciona y bueno, y a ver, en principio no debería haber problema, luego le aplicaremos el sellante cerámico, que en este caso, como nos ha sobrado una barbaridad, porque nos ha sobrado una barbaridad de 9H, de Primax. La verdad es que el aplicador, este método es una pasada, se ahorra una barbaridad de coating. Y bueno, vamos a aplicarlo a las llantas, con lo que estarán, si cabe, más protegidas que con una protección típica de sellante para llantas, plásticos, etc. Que suele ser, el porcentaje de coating suele ser un poquito más bajo. También el precio es más pequeño, menor, pero como nos ha sobrado una barbaridad, vemos, si con el Insignia gastamos medio bote, vale, sí, era más grande, pero realmente este método de aplicador, un cuarto. Pues como decíamos, con un cuarto de la mitad que quedaba, hemos tenido suficientes para... Hemos tenido suficiente para el león, o sea, increíble. O sea que nos sobra para las llantas y prácticamente creo que utilizando este tipo de aplicador tendríamos para un vehículo muy grande. O sea que no me atrevería a decir segmento medio, segmento pequeño seguro, utilitario seguro, pero sí, una pasada. Así que nada, familia, vamos a salir con las llantas y ya daremos por finalizado el detallado de hoy.